Ekitaldi honetan izen berezi gehiago aipatzen jarraituko dugu. Para conformar esta mesa redonda, invito a que suban a este escenario y se unan a Tomás Wagner. Delia Sola, Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4 del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Ana Álvarez, Directora de Desarrollo Ambiental en EDP España. Javier Larrieta, Director Gerente de Ormazábal Corporate Technology. Iñigo Ardanaz, Director de HSE del Sur de Europa y África de Siemens Gamesa. José Luis Fernández, Director de Industrialización de Viuda de Sainz. Y esta mesa va a estar moderada en esta ocasión por José María Fernández, Director de Economía Circular de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, egunon guztioi. Qué gusto volver a encontrarnos después de 3 años y pandemias variadas en un foro en el que pretendemos avanzar en cuáles son estos drivers de oportunidad en materia de economía circular. Y qué mejor de una mesa tan bien representada como la que me acompaña hoy. Bueno, Tomás nos ha visto un ejemplo sencillito, una mochila, que es un producto que podemos entender todos, pero la realidad industrial es mucho más compleja. Lo que sí que estamos viendo es que dentro de esa línea de trabajo que ha marcado la Unión Europea dentro del Pacto Verde Europeo, pues existen en un horizonte cercano nuevas regulaciones, nuevos requisitos que nos van a hablar de ecodiseño y además de ecodiseño con una perspectiva no solo de ciclo de vida, sino con esa perspectiva de criterios de circularidad, reparabilidad, reacondicionamiento, refactura, recuperación de producto, reciclaje. Tengo, por tanto, un interesante panel para analizar probablemente dos grandes perspectivas, ¿no? ¿Cómo somos capaces de ir adelantándonos al cumplimiento de estos requisitos? ¿Y cómo realmente somos capaces de utilizar estos parámetros de circularidad como elemento diferenciador en el mercado, yendo más allá de lo que establecen estos requisitos? Por lo tanto, por ir ágil, mi primera pregunta a la mesa estaría relacionado precisamente con cómo cada uno desde su ámbito de actuación están ya incorporando esos principios de ecodiseño. Y sin más, pues igual empezamos por las empresas, dejo a Delia al final porque viene de una representante institucional del Gobierno de Navarra. Desde el ámbito empresarial, desde la realidad de los diferentes sectores que aquí representáis, ¿cómo estáis trabajando en los conceptos de ecodiseño y en los conceptos de circularidad? Ana, cuando quieras. Ah, empiezo yo, Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación tuya y en general del IOVE para estar aquí hoy con vosotros. Y os diría que, bueno, realmente, no sé si soy precisamente la que debiera de empezar, porque yo vengo representando una empresa de servicios. Nosotros no fabricamos un producto, nosotros simplemente lo consumimos. Nosotros generamos, distribuimos y comercializamos energía eléctrica y entonces podríamos pensar qué papel tenemos en el ecodiseño. Y la verdad es que tenemos mucho papel desde el otro lado de la barrera. Nosotros somos grandes consumidores de esos equipos y lo que sí tenemos sobre nuestras espaldas es el impacto ambiental de ese consumo, esa visión de ciclo de vida que tanto se habló en la otra mesa. Para nosotros es muy relevante porque nosotros tenemos que responder precisamente de la huella ambiental de todos esos productos que consumimos. Entonces, en ese sentido, el ecodiseño para nosotros es muy relevante porque lo que nos va a permitir es precisamente minimizar y reducir nuestra huella ambiental. Por otro lado, como todas las empresas, tenemos nuestra propia estrategia de economía circular y muy, muy orientado a lo que decía Tomás, pues nosotros no fabricamos mochilas, fabricamos kilovatios, pero para eso lo que utilizamos son equipos como las mochilas. Luego lo que vamos a buscar es todo tipo de equipos que lo que podamos hacer es maximizar la vida útil dentro de nuestro ciclo productivo, que nos permitan utilizar sustancias menos perjudiciales, menos dañinas con el medio ambiente. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta, nuestro trabajo del ecodiseño es desde el otro lado de la barrera minimizar nuestra huella ambiental y maximizar la vida de nuestros equipos. Muchísimas gracias, Ana. Ahora sí que tenemos el perfil de empresas fabricantes. Por seguir el orden de la mesa, Javier. Y muchas gracias, es un placer siempre estar presente en estos foros, ¿no? Nuestra empresa lleva desde el año 2011 y ya se ha convertido venir aquí, pues estar con un grupo de amigos, ya somos compañeros, ¿no? De Chema, Ignacio, Ander, o sea, vienes y ya. Bueno, y los restos que no estoy diciendo, Alejandro
y todos los demás, no te preocupes. Entonces, para nosotros es un placer poder compartir con vosotros todo lo que hacemos. Entonces, para el caso concreto nuestro, porque al final es aterrizarlo, ¿cómo enfocamos nosotros el ecodiseño? Pues desde un punto de vista organizativo, lo que tenemos nuestra empresa, se estructuran diferentes business units y la business unit tiene capacidad de diseño hasta la parte logística. Y son los responsables de incorporar el ecodiseño dentro de ese proceso. Tenemos, por otra parte, tenemos un centro tecnológico, que es en el que yo estoy, que somos los que hemos formado parte de toda la vida en el Basic Design Center, que lo que hacemos es, ayudados por IOVE, pues tenemos la alerta tecnológica, la alerta regulatoria, y también tenemos lanzamos los proyectos pilotos que nos sirven para desplegar esa tecnología dentro de las organizaciones. Si lo miramos desde el punto de vista del timing, pues no solemos adelantarnos nunca, casi nunca, a los periodos que marca la regulación en aplicar estos requisitos de ecodiseño. Si bien muchos clientes, pues EDP y otros, que igual luego podemos hablar, no nos exigen adelantarnos. Y hay un aspecto también importante que es el punto de vista de influencia, de lobby. Y ahí sí que vemos una deficiencia porque no somos una empresa mediana, no somos pequeños, pero somos mediana. Nuestra competencia es una competencia multinacional, mucho más grande que nosotros, con una presencia en Europa, en Bruselas, tremenda. Y bueno, ahí sí que tratamos de estar presentes porque sabemos que es donde se cuece todo, cuando se hacen los reglamentos. Y bueno, tratamos de estar presentes bien a través directamente, de forma limitada, pero a través de las asociaciones nacionales o internacionales en las que participamos. Iñigo, desde el punto de vista de un gigante eólico como sois vosotros, ¿cómo? Los molinillos, ¿no? Bueno, desde luego que, bueno, igual soy el menos indicado para hablar porque soy el de prevención y medio ambiente, con lo cual poca parte de actividad en lo que sería la parte del análisis de ciclo de vida del producto. Realmente, una de las cosas que sí que yo creo que es diferenciadora en cómo enfocar el asunto es, y ya lo ha dicho, ya lo han dicho varios anteriormente, es el trabajo en equipo que hay que realizar. Entonces, de entrada, poner el punto de vista en el departamento que es el que diseña, pues como vuestro caso, ¿no? El que diseña el producto es el que tiene, vamos a decir, que traccionar. Pero desde luego no es un trabajo, vamos a decir, sencillo. Es un trabajo que, desde el punto de vista del análisis de ciclo, empieza desde el momento en el que se hace la extracción de la materia prima hasta el momento en el que, como comentabas antes, se hace el reciclado del último elemento del aerogenerador, ¿no? Entonces, el tener esa visión general y el analizar todos esos productos que están dentro de lo que es el análisis de ciclo de vida, pues no es un trabajo fácil, es un trabajo que conlleva muchas personas. Algunos que toman la tarea en primera persona y que son tractores de toda esta información, pero que bueno, al final pues no deja de ser un trabajo arduo y largo, ¿no? En principio, ya tenía muchas cosas pensadas para decir y tal, y yo creo que lo más fácil es ir ya pues un poco al grano, ¿no? Y sí que lo que sí puedo decir es de todo el trabajo que hemos realizado, cosas concretas que vamos viendo, ¿no? Y por ejemplo, hablando del retorno de energía, estamos viendo que entre 6 meses y 7 meses y medio, para máquinas que les estamos dando una vida de 20, 25 años, estamos obteniendo ya ese retorno de la energía consumida. Con lo cual, pues ya es una primera lección aprendida. Además, bueno, esto dependiendo también del tamaño de las máquinas y o sea, tanto de las torres como de los rotores, ¿no? Y respecto al CO2 generado, hemos ido aprendiendo y de un CO2 de 10 kilogramos de CO2 por kilovatio hora generado en las primeras máquinas que analizábamos, estamos ya llegando a niveles del 6, ¿no? En las que tenemos actualmente. Yo creo que esto es una... O sea, el análisis de ciclo de vida no es solamente un ejercicio que hacemos para los demás, sino ese análisis interno. Y yo creo que... Y por terminar, cosas así muy que parecen de perogrullo, pero que cuando haces este ejercicio las vas viendo y te parecen, yo creo que importantes a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, más potencia, estamos viendo que menos impacto. Que el consumo de la energía usado en la construcción es muy relevante dentro de lo que es el ciclo de vida.
El tipo de materiales, por ejemplo el acero, pues es una de las cosas que más impacta. Por tanto, cuando hacemos torres híbridas, pues tenemos ahí una reducción del impacto. Y luego, comentaba antes, comentado varias veces, proveedores locales. El uso de proveedores locales allá donde estamos reduce muchísimo. Y ya el último dato. Entre un 85 y un 89% del aro generador es reciclable. Pero uno de los retos que tenemos enfrente de nosotros, toda la parte de fibra, palas, capotas, etcétera, bueno, pues es la parte que realmente tenemos que mejorar. Luego, si tengo tiempo, ya meteré una cuña de esto, pero yo creo que ahí es donde tenemos un reto los fabricantes. Muchas gracias, Íñigo. Y por último, José Luis, en un sector tan distinto como el de la construcción, ¿cómo veis el ecodiseño y estos criterios de circularidad en vuestro día a día? Sí, bueno. Egunon, denoi, eskerrik asko Ioberi, kongresu hau gonbidatzea gatik. Bos días para los paisanos y buenos días a todos y a todas. Bueno, si ha sido complejo y no ha tenido tiempo nuestro colega Tomás en explicar una mochila, me genero es un edificio, un proyecto, una vivienda, ¿no? Bueno, lo primero contextualizamos un poco. Viuda de Sáenz, un grupo empresarial vasco, una heterogeneidad importante en actividad, diferentes sectores que se trabajan, que realizamos actividad económica. Y dentro de la parte que dirijo está la parte de industrialización. Es cómo podemos construir esos edificios de manera más sostenible. El camino que hemos entendido es la industrialización. La industrialización sostenible. Solo voy a dar dos datos. El primero es que la construcción genera el 40% de los residuos a nivel global y los edificios donde vivimos todos nosotros pues consumen el 40% de la energía que se consume a nivel también nacional. Por lo tanto, es un sector eminentemente crítico en el que hay que atacar y tomar decisiones. Ha sido también un sector tremendamente no evolucionado, no desarrollado, se siguen haciendo pues, los mismos procesos que hace décadas, siglos. Y la construcción industrializada, lo que pretendemos, hemos conseguido, es unificar el ecodiseño con el ecoproceso. Nosotros lo que fabricamos son activos, bienes inmuebles, edificios. Ese activo tiene que ser sostenible, eficiente, confortable. Pero lo tenemos que desarrollar en una fábrica, lo tenemos que fabricar íntegramente en una fábrica, para lo cual tenemos que responder a todos los requerimientos arquitectónicos, urbanísticos, de edificación, de parámetros de arquitectura, de código técnico de edificación. Por lo tanto, aquí estamos maridando industria y construcción y edificación. Por lo tanto, ese era el gran reto. El gran reto era cómo podemos pensar desde la arquitectura un proceso industrial. Esto es un reto y lo hemos conseguido. Este ecodiseño y ecoproceso afecta de manera holística a todos los agentes sectoriales del sector de la construcción, proveedores, agentes, administración pública, constructoras, ingenierías, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un marco obligado de digitalización. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, digitalización e información. A partir de la digitalización y la información, ese gran Big Data nos va a permitir KPIs con las que podemos analizar cuestiones relativas a cualquier ámbito empresarial, a cualquier actividad. Y en la nuestra, en la que nos toca a nosotros, tenemos que involucrar a la cadena de suministros inicialmente, seleccionar materiales reciclables, sostenibles, para embeberlos dentro de nuestro sistema. Y hemos desarrollado un sistema industrializado donde no hay una normativa, no hay una norma armonizada, donde no podemos sacarnos una certificación marcado CE básica, porque no existe. Entonces tenemos que ir un nivel más arriba e irnos a una certificación de adecuación a uso, lo cual hemos realizado. Hemos patentado además y desarrollado toda la estructura de acero que compone nuestros edificios, tanto la propia estructura como los nudos de unión, y que está encadenada con el proceso de fabricación, para que finalmente tengamos toda la cadena, desde los proveedores hasta el promotor, arquitecto que desarrolla el proyecto, colaborando en lo que son las tres ecos. La economía, la ecología y, si me permitís el GAC, la e-colaboración, e-commerce.
la E de digitalización. Esto pasa por digitalizarnos. Esto pasa por trabajar en entornos colaborativos a nivel global. Si tenemos todos estos parámetros bien alineados y bien vectorizados, podremos conseguir, y de hecho hemos conseguido, luego lo detallaré más concretamente, una propuesta de construcción industrializada sostenible. Es que ricasco, muchas gracias, José Luis. Bueno, vemos que en el panel que tenemos en esta mesa, claro, tenemos empresas que sí que están desde esa doble perspectiva, tanto desde el punto de vista de la compra de sus activos como desde el punto de vista del desarrollo de sus productos y de sus ofertas de servicio, incorporación del ecodiseño, incorporación de los parámetros de economía circular. Pero una de las cosas que queríamos es también ver cuál es la opinión del público. Por eso, mientras seguimos en el debate, sí que quisiera animarles, a través de la aplicación del Congreso, comentarles que hay dos opciones. Una de ellas es que desde en cualquier momento tienen la posibilidad de lanzar preguntas a la mesa. Y también les hemos lanzado una votación. Verán que en el menú de lo que es el perfil existe la posibilidad de acceder a una votación que en este momento se está abierta, que lo que persigue precisamente es, bueno, vemos lo que tenemos en la mesa, vamos a ver un poco desde el anonimato, es decir, no hay ningún problema de identificación de datos, cómo de preparada están las empresas que están aquí presentes en relación a estos requisitos de circularidad. Dejo el turno abierto y mientras seguimos debatiendo y, por supuesto, animarles a participar, a poder responder a esta pregunta y, como digo, a poder lanzar preguntas a la mesa que, si tenemos tiempo, podré derivar. Bueno, y como decía, la última panelista que comparte la mesa viene desde el lado de la administración. Yo creo que el debate sobre la necesaria colaboración público-privada creo que es un leitmotiv que nos va a ir desarrollándose a lo largo de todas las mesas. En concreto, Delia, desde tu visión, desde el Gobierno de Navarra, ¿cómo veis la necesaria colaboración, impulso, trabajo, fomento de los criterios de ecodiseño y de circularidad en los productos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitar a Gobierno Navarra a este foro y poder dar nuestra opinión y mostrarnos las distintas iniciativas que estamos desarrollando. Bueno, en la mesa anterior he oído que el apoyo institucional, el apoyo de las entidades públicas es importante. Los gobiernos regionales desarrollan distintos instrumentos que yo creo que pueden apoyar a todo este proceso de transición hacia la economía circular. Como ya conocéis, hay diferentes instrumentos, como puede ser el apoyo a los proyectos de I+D+I, el apoyo al emprendimiento empresarial, las inversiones en empresas, la compra pública innovadora, la compra pública verde. Hay numerosos instrumentos, pero una de las cuestiones que he ido oyendo a lo largo de esta jornada de hoy es la colaboración público-privada. Yo creo que este es un aspecto muy importante porque, aunque tengamos muchos instrumentos, estos instrumentos tienen que estar diseñados a las necesidades que tienen las empresas y a las necesidades que tenemos a nivel regional para buscar soluciones locales, en la medida de lo que se pueda, soluciones locales, y yo creo que la Administración aquí puede jugar un papel muy importante. Esta es una de las razones por las que el Gobierno de Navarra, recientemente, del mes de octubre, hemos lanzado una iniciativa que la llamamos Navarra Circular para tener un punto de encuentro entre distintas administraciones en las que estamos participando no solo el Departamento de Desarrollo Económico Empresarial como palanca de impulso empresarial y de apoyo empresarial. También está el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, como conocedor de muchos aspectos de la economía circular, residuos, manufactura, etcétera, tiene muchos aspectos a aportar, y de la ley de residuos y de la normativa a aplicar. También está representado en este foro una empresa pública de gestión ambiental, que nos aporta conocimiento y personal para algunas cuestiones que os voy a comentar, que estamos desarrollando. También tenemos una empresa pública de inversoras en empresas, de inversión, como es Sodena.
Y también tenemos una asociación empresarial de la Merindad de Estella que nos pone de alguna manera el punto de vista empresarial. Bueno, con todo este contexto lo que queremos hacer es acompañar a las empresas, visitarlas, hacer un análisis de las empresas que se quieran adherir a esta iniciativa, que le llamamos también Alianza, para que podamos conocer sus necesidades. El conocimiento, tanto en la empresa como en la administración, nos parece imprescindible. Tenemos que conocer para establecer herramientas e instrumentos que puedan servir. Y esto es un aspecto importante, porque también queremos tener indicadores que nos den idea del impacto que estamos consiguiendo con estas políticas. Hablaba del conocimiento. El conocimiento también es importante en toda la cadena de valor, desde que se inicia la idea hasta que se desarrolla la empresa. La empresa necesita conocimiento. Nos comentan las empresas que falta un conocimiento especializado en ciertas materias. Queremos captar el talento, mantener el talento, porque también hay que mantenerlo para que no se vaya. Y también ayudas, establecer ayudas ad hoc para hacer inversiones, desarrollos, pero yo creo que lo más importante es este punto de encuentro para identificar cómo apoyar a la empresa, al sector y a todo el ecosistema regional para esta transición, identificando también proyectos que puedan ser necesarios. Aquí lo Muchas dejo. Gracias, Delia. Hablamos de información, hemos visto como Íñigo nos comentaba precisamente que esa información dentro de la organización le permite tomar decisiones en el proceso de diseño. Yo creo que es una cita mítica, ese 80% del impacto ambiental de un producto en su ciclo de vida queda fijado en esa fase de diseño. Y hablaba Delia de esa necesidad de herramientas. Entonces, me viene a ver una pregunta concreta. Ana, desde EDP habéis desarrollado precisamente una herramienta para evaluar la circularidad, que se llama Circumetrics. ¿Qué nos puedes contar un poco más de esta herramienta y si está disponible? Sí, sí. No, nosotros tuvimos que desarrollar una herramienta concreta porque como teníamos esa estrategia que antes os comenté para fomentar un poco que toda la organización fuera cada vez más circular. ¿Pero cómo? Porque como no fabricamos productos, pues bueno, pues explotando los que tenemos de una manera circular, que duren el mayor tiempo posible en la organización o cambiando, o cuando voy a adquirir un equipo, mirando ciertas cosas. Entonces, para mover a toda la organización y a todos los empleados a que realizasen ese tipo de proyectos e iniciativas, teníamos que de alguna forma ponerles una herramienta que les permitiera medir. Y en el mercado no existían ese tipo de herramientas, porque lo que nos ofrece actualmente el World Business o la Fundación Ellen MacArthur son herramientas macro, ¿no? Pero no para medir iniciativas muy concretas. Circumetric lo que hace es responde simplemente a un sencillo cuestionario de sino que podría ser muy similar a las cuestiones que se hizo Thomas cuando quiso saber si la mochila era circular, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando acabe? ¿Cómo se puede reparar? Pues respondiendo a 10, 12 preguntas de ese estilo, lo que obtiene el empleado al final es una etiqueta de circularidad, muy parecida a la etiqueta de eficiencia, porque de lo que se trata es de que vea si es muy circular, que sería una A, si es poco circular, que sería una D. Y como comentaron Alejandro, yo creo, en el otro panel, ese juego de la zanahoria pues nos sirve, ¿no? Porque incita al empleado a, bueno, pues ¿por qué tengo una etiqueta B? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues a lo mejor si lo que voy a hacer es modernizar mi instalación introduciendo un nuevo producto, a ese producto le tengo que pedir que sea reparable. Y entonces puedo ver con esa sencilla herramienta qué pasa de ese B a esa A. Entonces, algo tan sencillo como esto es Circumetric. Está adaptado a nuestra realidad, parametrizado con nuestra estrategia, pero es perfectamente parametrizable para cualquiera. Cada uno mete sus líneas de actuación, qué preguntas y respuestas se haría a sí mismo en su negocio y lo podría utilizar parametrizándolo con sus requerimientos. Perfecto. Entonces, es una herramienta que podrían utilizar precisamente pues compradores y productores. Cada uno se la puede adaptar a sí mismo. O sea, nosotros ahora mismo la tenemos adaptada a la nuestra, pero tienes un perfil de administrador, en este caso soy yo administradora, y puedes cambiar los ejes, los parámetros, las preguntas, las puntuaciones, te la adaptas a lo que quieres. Y hablamos del ecodiseño, como decíamos antes, desde lo que es la fabricación. ¿Se está integrando el ecodiseño en los procesos de compra? Javi,
Tú que eres ofertante de productos para grandes utilities en Europa, ¿estáis percibiendo que el mercado os pide, os valora consideraciones vinculadas al ecodiseño y a la circularidad de los productos? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de clientes. Aquí EDP es uno de ellos, una gran utility. Tenemos a un gran fabricante de aerogeneradores. Tenemos que integrar esa energía en la red, también Siemens Gamesa. Y bueno, voy a poner un ejemplo que no sois ninguno de los dos, no me peguéis, ¿eh? Yo, bueno, pues el ejemplo, a la tarde viene Iberdrola también, ¿eh? Que ayer nos dieron el premio de mejor proveedor del año, pero tampoco le vamos a mencionar a Iberdrola, vamos a mencionar a Enel. Enel es la empresa nacional de electricidad italiana, de producción y distribución eléctrica, y la verdad que, y encima es la primera distribuidora en España porque es propietaria de Endesa, que la compró en el año 2009. Y desde hace ya unos años, pues Enel está llevando, pues por el tema de lo que es ecodiseño y circularidad de productos, pues nos está dirigiendo de una manera terrible. De hecho, nos pide EPDs de todos los productos que ya compra y tiene PCRs propios que los ha desarrollado con una agencia propia que ha creado que se llama EPD Italy. Entonces, la mayoría de sus productos tienen sus Product Category Rules hechos por Enel. Y no solamente eso, ha dado una vuelta. ¿Y cómo ponemos esto en valor en la compra? Y se ha creado un factor K. Y dice, bueno, todos estos grandes utilities compran por tenders. Es decir, nos mandan a homologar nuestros productos y luego es una valoración técnico-económica y conforme a la posición que quedes, te llevas más o menos del concurso. Pues han dicho, pues aquellos que tengan menor impacto ambiental de calentamiento, de CO2, emisión de CO2, van a tener un 3 puntos por encima con respecto a los que tengan el mayor impacto ambiental que tendrán un cero. No se quedan ahí y han dicho, y además os vamos a exigir a todos planes de mejora, planes de reducción. Y dicen, y ahora vamos a poner otro K. Y ese K va a ser un 2 puntos por encima. Aquellos que presenten mayor planes de reducción de mayor carbono equivalente, tendrán 2 puntos por encima en la decisión de compra con respecto a aquellos que no presenten. Y no se queda ahí. Y dice, y ahora os vamos a meter todos los conceptos que aparecen en la directiva de marzo de requisitos de ecodiseño de productos ecosostenibles. Y nos empiezan a medir de forma obligatoria manuales de desensamblaje, manuales de reuso y recondicionamiento de partes y subpartes, porcentaje de material de segunda vida, todos los requisitos que aparecen en el o los requerimientos que aparecen en la directiva, pues nos lo están pidiendo. Y dices, bueno, por lo menos nos han dejado libres por ahora en el tema de durabilidad y fiabilidad, que es más difícil. Pues no, también nos han dado ahí un. Y lo han mandado de una forma indirecta que no sé si es bueno para nosotros. Nos piden 5 años de garantía, que es una garantía extendida bastante grande. Y te dicen, y si eres capaz de hacerlo tan bien, con un índice de fallos tan bajo y con una durabilidad tan alta, de darme 10 años, te doy otros 2 puntos de diferencial. Entonces han sabido o están sabiendo cómo reflejar los requisitos del ecodiseño de economía circular en la decisión de compra. Es unir, está claro, competitividad, negocio y directamente criterios de ecodiseño. Íñigo, tenía otra pregunta para ti, pero estoy viendo las preguntas que se han incorporado y te cae una directa. Entonces, si me dejas, te hago la encerrona. Nos preguntan desde el público si nos podrías explicar el proyecto que estáis desarrollando precisamente para el tema de reciclaje de palas que has comentado. Nos hablan del proyecto Reciblade. ¿En qué punto está y cómo estáis trabajando en ese ámbito? Me alegro que me hagas esa pregunta, porque, como he dicho, he terminado la exposición anterior diciendo que teníamos un reto ahí y casualmente sí que estamos trabajando en eso, ¿no? Sí que quiero hacer referencia un poco a lo que decía Edurne en su presentación. Esto es levantarse y caer, ¿no? Además, vosotros nos habéis acompañado mucho tiempo, sabéis que hemos trabajado en proyectos con universidades de extranjeras, hemos hecho muchas cosas en el tema del reciclaje de palas. Costaba encontrar usos para los reciclados, porque realmente cuando tú reciclas un producto o viene alguien también con una que quiere lanzar esa
ese subproducto que tú estás obteniendo muchas veces no es competitivo con los productos que se están utilizando tradicionalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un reto también para las administraciones en ver cómo poder potenciar esto. Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta que me has hecho, en el año 2018 empezamos a trabajar en un diseño de pala, sobre todo enfocado a los molinos offshore, que realmente ya está como estrategia implantarlo en el resto de molinos, pero que en el 2018 empezó como un proyecto y que en el 2022 está siendo el producto en serie que estamos produciendo, que son palas reciclables en molinos offshore, ¿no? ¿Esto qué es realmente esto? Pues realmente el diseño de la pala es el mismo, las propiedades de la pala son las mismas y lo que ha cambiado aquí es la resina que estamos utilizando. Realmente es una resina que después de la vida útil del producto puedes disolverla en un ácido y puedes recuperar los productos que tú utilizaste para la construcción, ¿no? Como digo, un trabajo de prueba-error, como también habían comentado antes, prueba-error y al que hemos llegado, pues en este caso con éxito. Y hay un compromiso que es que para 2030 queremos tener todas las palas de flota reciclables y para el 2040 todas las máquinas queremos que sean 100% reciclables. Bueno, están ahí, son retos, pues a ver si los conseguimos. Muy bien. Como me están ya enseñando tarjetas rojas, voy a hacer preguntas y os voy a pedir brevedad, pero sí que quiero poder hacer alguna ronda adicional. José Luis, a todo el público, desde luego, recordarles que tenemos una gran exposición de productos circulares que está en el pabellón 1, o sea que desde luego animarles a participar y ahí van a poder encontrar productos, en concreto, de Biodesign, se va a encontrar un ecopuente. Al menos, casi por hacer un poco de animar a que visiten, dinos, ¿Qué es eso de un ecopuente? Me acompaña José Manuel Baraibar, que fue el ideólogo, el que lo hizo, el que lo desarrolló, etc. Yo no tengo ni papa, por lo tanto no voy a invertir segundos en la comida. Aquel compañero mío que tenemos ahí os lo podrá explicar. Lo siento mucho, pero no sé más. Hacía antes al principio de... además estoy viendo a José Manuel, o sea que luego le pillamos, perfecto. Hacía una pregunta, os habíamos lanzado una pregunta al público. Voy a pedir a realización que nos pueda proyectar cuál es el resultado de la votación, es decir, cuál ha sido el resultado que ha salido de la votación. Bueno, os planteábamos esto, ¿no? ¿Cómo de preparadas se encuentran las empresas, cada una de las empresas que estéis aquí representadas, sobre la circularidad de los puntos? Tenemos casi empate. Vemos que tenemos dos extremos en los cuales parece que ni sabemos muchísimo ni no sabemos nada y nos movemos en estos tres criterios, ¿no? Un 28% conoce los criterios de circularidad, aunque ahora mismo desconoce si se aplican o no en los productos. Hay otro 29% que sí que conoce los criterios y sabe que no le aplican hoy por hoy esos productos. Y luego hay un 29% realmente de empresas que los conocen, saben que les aplican y tienen una idea general sobre evaluación de los mismos. Por lo tanto, una pregunta muy rápida. Y empiezo por Tomás, que nos ha dado un poco la visión de la experiencia con la empresa y con el proyecto este de la mochila. ¿Cuál sería la clave o el mensaje que trasladaríamos a una pyme de por qué se tiene que empezar a trabajar o por qué tiene que incorporar estos criterios en la evaluación y en la toma de decisiones en el diseño y desarrollo de sus productos? En dos palabras. ¿Por qué se debe iniciar trabajar en eso? Uh-huh. Bueno, yo creo que es motiva a los empleos, a los empleados también, y es el futuro del mercado. Uh-huh. Eso en dos palabras. Perfecto. Voy a hacer una ronda rápida y con esto ya damos la sesión por finalizada. Delia, lo mismo. ¿Qué mensaje trasladarías a las pymes que todavía pueden estar lejos de incorporar estos principios pero que están viendo que se les viene? ¿Qué consejo les darías y por dónde empezarían? Bueno, yo no voy a decir nada nuevo de lo que ya se ha dicho porque creo que hay dos palabras. Acompañamiento y análisis para ver qué puedo hacer porque siempre puedo hacer algo en vista de lo que nos viene en el futuro. Algo se puede hacer seguro, pero hay que hacerlo acompañado y utilizar los instrumentos que hay para este acompañamiento. Muchas gracias. Ana. Y muy poco original, porque yo iba a decir lo mismo. O sea, la necesidad de aunar las necesidades que tenemos los grandes consumidores con la oferta que nos pueden hacer los fabricantes para que avancemos en el mismo sitio y no aparezcan unos requisitos que nadie va a valorar de ninguna de las formas y que incluso pueden dejar a muchas empresas fuera del mercado, ¿no? O sea, que el acompañamiento nuevamente.
Venga, Javier, esa recomendación final por tu parte. No, bueno, yo creo que no solamente para pymes, hay grandes empresas que también no se han metido en estos temas. Nosotros hemos tenido consultas recientemente de grandes empresas y la verdad, pues lo importante es quitarle miedo, porque la gente, o sea, seguimos teniendo miedo. Nosotros entramos hace muchos años y parece que le estamos quitando miedo, pero la gente que no ha pisado esto, cuando le cuentas lo que hay detrás, dice, bueno, pues ya me llegará, y no entran. Entonces, esa es una. Otro, ser pragmático. Nosotros, errores que hemos cometido, nosotros hemos hecho análisis de ciclo de vida sobre un producto para un mercado determinado y bueno, pero es que eso no sirve, porque tienes cientos de productos, miles de productos. Ahora lo tenemos estructurado en familias y de tal forma que cambiando pocos parámetros no sirve para hacer los análisis para familias y es que hemos errado anteriormente, esta es la experiencia, y lo último, dar continuidad. Nosotros hemos empezado muchas veces con becarios que desafortunadamente no han salido, o sea, no han seguido, me ha venido otro, culpa nuestra, ¿eh? Uh-huh. Y hasta que no ha habido personas responsables y que es su día a día este tipo de actividad, esto no ha ocurrido. Venga, para finalizar, Íñigo. Bueno, yo creo que se está diciendo todo. Yo no me quiero repetir, pero dos ideas, ¿no? Hay que creérselo, hay que dedicar recursos y hay que tener claro que todo lo que hacemos en la empresa, y como ya he explicado antes, tiene impacto en la circularidad y en la sostenibilidad. Entonces, bueno, con estas tres cosas y todo lo que se ha dicho, adelante. Para finalizar, José Luis. Sí, yo voy a aprovechar solo 30 segundos a la respuesta que antes no pude contestarte, hablar de mi libro, y es lo siguiente. Ahora mismo estamos fabricando un bloque de edificios en nuestras instalaciones de Ribabellosa, en proceso industrializado. Tenemos un gemelo digital a través del BIM, desarrollamos con nuestros proveedores y con nuestro cliente. Este BIM lo trasladamos y lo apalancamos en un BEP, lo hemos transformado en un ERP y nos dan una información MES. Todo esto, este gemelo digital que nos acompaña desde la fase de diseño a la fase de producción, nos va a acompañar en el uso y mantenimiento del edificio y en el reciclaje, reutilización o derribo de esa edificación. La cadena de suministros es vital, hemos hecho una criba importante, han tenido que estar a un nivel de información de sostenibilidad importante, de DAPS, porque tenemos el análisis de ciclo de vida de todos nuestros edificios en los cuatro parámetros, materiales producto, proceso productivo, uso mantenimiento y reciclaje y reutilización. Somos los primeros y únicos, por el momento en España, que esto hace. Es un orgullo, se hace aquí en el País Vasco. Estamos trabajando en proyectos para el País Vasco, ya tenemos cerrados proyectos para otras zonas del Estado y lo que se pretende es que se copie. Evidentemente, para las pymes no tienen los mismos recursos que podamos tener nosotros. Yo lo que les aconsejo, ya dirigiéndome a tu pregunta, es valentía, buen criterio y colaboración. Y a vuestra disposición para intentar transmitiros o trasladaros esos errores que pudimos cometer y que puedan facilitarle un poco la vida a las pequeñas empresas. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a todos, a todo el panel. Ya sabemos que andamos apretados de tiempo, pero bueno, yo creo que la idea es poder lanzar estos mensajes. Hay algunas preguntas que se han quedado en la aplicación. Desde luego, cogemos el compromiso de poderlas contestar y gestionar a través de la propia app. Sin más, vemos que, por tanto, el ecodiseño se puede incorporar, que los retos se siguen incrementando, pero que con esa pasión, con esa dedicación, desde luego podemos hacer frente a este reto. Desde este punto de vista, agradecer, como digo, a los participantes. Doy por finalizada esta segunda sesión y ya doy la palabra a la presentadora. Muchas gracias. A vosotros. Si queréis, podéis ir abandonando el escenario. Muchísimas gracias. Thank you. Es que ricasco.